a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Y bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. A ver, os tengo que decir una cosa. No puedo hacer más de lo que estoy haciendo, ¿vale? Intento que el juego se vea lo mejor posible, pero no consigo evitar perder FPS. He probado todas las configuraciones que se me han pasado por la cabeza en el ordenador, pero pierde FPS, ¿vale? Y esto va a hacer que seguramente la experiencia para vosotros no sea muy buena. Muy buena, muy buena, no va a ser. Yo no lo voy a notar y lo voy a disfrutar, que es lo que yo quería, disfrutarlo. Yo conozco el modo, conozco la historia y me imagino que vosotros también habéis visto la serie. Si no habéis visto la serie, estáis perdiendo tiempo. Y seguramente habréis visto seguramente alguien jugando este juego, porque es un juego del 2013, remasterización del 2021, 22. Segunda remasterización. Pero la remasterización buena, buena, ¿no? La del 2021. Esta es la de PC, que ya sabéis que tiene muchos problemas, muchos fallos, muchas historias. Va a dar problemas seguramente, ¿vale? Se lleva para crear sombreadores la vida entera. Nosotros lo vamos a jugar aquí, ¿vale? Porque esto me parece ya demasiado. No sé. Yo creo que sería esto, ¿no? Menos desafiante a lo normal, los rocas aparecen más a menudo y los enemigos son menos peligrosos. Porque esto sería la experiencia equilibrada. Un desafío mayor, un desafío intenso y exigente. Y el realista. Yo, hombre, esto me parece demasiado. Esto me parece ya demasiado. Voy a probar con fácil, ¿vale? Yo lo que quiero disfrutar de la historia. Morir un par de veces si hace falta, pero disfrutando de la historia. Seguramente moriré más de una vez. Como está acá ya generando los sombreadores, es muy probable que al principio vaya a regulinchi el juego, ¿vale? Pero bueno, ya digo que a vosotros os va a ir regulinchi más de una vez. Y más de dos. Porque el OBS hace lo que puede para no perder FPS. Y va a perder FPS muchas veces. Yo he intentado hacer lo posible para que no los pierda, pero lo va a perder. Seguramente otros días habrá, irá mejor. Otra cosa que os voy a decir, este juego le mete unos consumos de rendimiento a mi ordenador muy bestias. Entonces van a hacer gameplays a lo mejor un pelín más corto de lo habitual. Tarda mucho en arrancar, así que tendréis un rato de charleta conmigo mientras arranca y no arranca. Es uno de los defectos que tiene. Y seguramente, no sé si tendremos una hora de gameplay o un poquito menos. Evidentemente de gameplay tendremos un poquito menos de una hora todos los días, porque tarda la vida en iniciar, ¿vale? Que nadie se me enfade. Yo conozco la historia, entonces no vais a ver en mí grandes reacciones de ¡Dios mío! Porque yo ya lo he visto, ¿vale? He visto la serie, la he disfrutado muchísimo. La he analizado en este canal, en parte. He visto el juego jugado por varios de mis streamers favoritos. Es un juego que me gusta verlo. A mí me gusta jugar los juegos yo. Pero hay de vez en cuando, hay algunas veces que me gusta ver a algunos streamers jugar, ¿vale? Y en este caso con The Last of Us, como pues es un juego que ya tiene una serie, ya tiene unos pocos de años, pues evidentemente pues lo he visto, ¿vale?
Yo simplemente lo quiero jugar porque quiero vivir la experiencia como jugador, que no la he vivido. No tengo Play. Este juego creo que salió para la Play 3 y luego la remasterización para la Play 4 y 5. Disfrutable mucho, mucho en la 5. Entonces yo quiero disfrutarlo como jugador, que como jugador no lo he jugado. Obviously, ¿no? así que bueno, le vamos a dar un poquito como jugador a este juego, ¿vale? Y cada vez que salga sobrecarga en el codificador es porque está perdiendo FPS y porque seguramente empezaréis a verme a mí hablaros como un robot. Seguramente incluso veréis como el juego en algunos puntos a lo mejor pues también se traba un poquito. Pero es lo máximo que puedo hacer, o sea, el juego consume muchísimo. Si yo tuviera una Play 5, streameaba desde la Play 5 y lo disfrutaríamos mucho más y no pasarían este tipo de cosas. Pero estoy streameando con mi equipo, que no es malo, no es malo, porque es un buen equipo, tiene una 3060 RTX, o sea, que sé, el equipo está bastante bien. El equipo está bastante bien, pero yo evidentemente compré, hombre, lo compré para jugar Hogwarts Legacy sobre todo, porque sabía que salía este año, y para jugar algunos juegos buenos, porque a mí me gusta jugar juegos. No lo compré para tener la mejor gráfica de la historia, que lo podría haber hecho si hubiese querido, porque solo es invertir un poco más de dinero en gráfica y ya está. Pero no es un mal equipo para jugar. Lo que pasa es que este juego es muy exigente. ¿Se pueden hacer que los juegos sean menos exigentes? Yo creo que sí. Pero en este caso, Naughty Dog prima que el juego sea muy espectacular, entonces es excesivamente exigente, ¿vale? Si veis que pierde mucho frame, lo lamento. De verdad que lo lamento, ¿eh? Yo voy a intentar disfrutarlo. Sony Entertainment Interactive, un juego de Naughty Dog. Y bueno, lo que espero es que no se vean unos bugs muy groseros, ¿eh? Sara. Tommy, escucha, es el contratista. El contratista, necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Pues que las Sí, tío. puñeteras expresiones, las expresiones faciales de los personajes son ¿Mal día en brutales. el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías Pero dormir. aún es hoy. Cariño, ahora no, no tengo energía para esto. Ten. ¿Qué Es que mira las manos de Tu Joel, cumple. tío. Es que es alucinante. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es. Me ¿Qué? gusta, pero. Creo que no va, no. ¿Qué? No, 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 no. Ah. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Es que se ven hasta las. Tú ves el sofá y se nota el desgaste del tiempo del sofá, de un sofá de cuero, tío. Puta pasada, tío. Buenas noches. Hay cositas de este juego que lo vamos a llevar mal. Y es que el juego tira mucho del sigilo. Hola. Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, hola. Ese doblador es la repolla. Buenísimo el doblaje de este juego, tío. Es la hostia. Bueno, gameplay, gameplay. Bueno, eso ¿De qué sí. iba eso? A ver. ¿Esta no va?
Sí, va. Lo que pasa es que hay que pulsar con más intensidad. Mira, Dawn of the Wolf. Voy a disfrutarlo, ¿eh? Lo voy a jugar despacio, no. Lo siguiente, padre. Lo vamos a disfrutar. Lo que no sé si es más cómodo con teclado. Yo creo que es más cómodo así. Porque este va muy mal. Sí, va muy mal. Con mando va. Pff. Esperaba que fuese mejor con mando. Yo creo que con teclado y ratón va a ir mejor. A ver. Se ha ido la No hay señal. línea. Con lo cual voy a desconectar el mando. Permitírmelo, ¿vale? Porque luego se pone a vibrar. Luego se pone a vibrar, padre. Y no vea, por cierto, es una camiseta de Argentina. Vamos, vamos, Argentina. En los espejos no se ve. No sé si porque yo he tocado algo, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? El tema gráfico. Pero no se ve. Porras, se me olvidó darle esto. Enhorabuena. Ah, back se refiere a retroceso. Vale, no escape. Mamá, hostia. No eres un fósil aún. Feliz cumpleaños, querido papá. A ver, nunca estás en casa. Odio la música que escucho, desprecio las películas que me gustan y aún así logras ser el mejor padre de año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá. Vale, puede ser que en algún momento sí notemos rasques. Vale, ya lo digo. Pero es que mira la calidad de la ventana, o sea. ¿Papá? La cortina, se escucha el sonido de la cortina, tío. El cuarto de baño. Texas Herald. Aumento del 300% en ingreso por infección misteriosa. Hospitales en la zona desbordado. La FDA amplía la lista de cultivos contaminados. Se esperan retiradas masivas. La FDA continúa investigando los cultivos potencialmente contaminados con el hongo. Las primeras listas distribuidas a los proveedores del país desaconsejan los cultivos importados de Sudamérica. Como no siempre, la culpa al tercer mundo. Que de verdad, a los países que están un poquito peor, a eso se les echa la culpa siempre de todo este tipo de mierdas. Sin embargo, ahora entran también los de México y Centroamérica. Claro que sí. Estados Unidos está libre de problemas, ¿eh, chavales? Al hombre. Varias compañías han retirado voluntariamente estos productos de su estante. Está previsto que la FDA publique una lista ampliada de alimentos sujetos a. Continúa en la página 3. Policía. Mujer enloquecida mata a su marido y otras tres personas. Un enfrentamiento a las fuerzas del orden locales terminó ayer por la tarde en un derramamiento de sangre cuando la policía respondió a varias llamadas al 911 en Westlake Hills. Al llegar a la espeluznante escena del crimen, los agentes fueron atacados violentamente por Sandra Rivers, que se encontraba en el lugar sin que las fuerzas del orden lo supieran. Es que mira las toallas, tío. Se ve hasta pelotilla, tío, del tipo que tienen las toallas, por cierto. No eran ricos, ricos no eran. O sea, tenían dinerillo. ¿Papi? Coño, me ha asustado la puta niña pegando voces. Sara, hija. Vete a la boca, mi alma. Tú no puedes ser más discretita, que estoy hablando aquí con mi audiencia, coño. ¿El padre era arquitecto o algo así? ¿O constructor? Parecen planos. Y ha hablado como de una obra o algo así. ¿Estás ahí? Conectados de algún modo con una ¿Dónde pandemia está? nacional. Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y. Ha sido Hay cerca. cierta conmoción en la parte de. ¡Hostia puta! ¿Qué ha sido eso?
¡Coño! ¡Oh, Dios! Pues empezamos, ¿no? ¡Papá! El espejo, a ver, no tiene mucha calidad y por eso se ve así, ¿vale? Le he bajado la calidad un poquito para que podáis ver el gameplay. Y si no, no vaya a ver un carajo. Si yo esto lo llego a poner en ultra, estaríamos todo el tiempo jugando al robot. Pero es que mira el ventilador, tío. Es aún así. Y el juego se ve del mamazo. Imaginar esto ya en calidad ultra, vamos. ¡Papá! Pero es que prefiero que lo veáis, que al menos lo veáis jugado por mí en el canal, a que no tengáis cojones de verlo, porque el juego esté tan sumamente trabado que sea imposible. Y eso que todavía no hemos salido, no hemos... ¿Qué está pasando? No estamos en el mundo abierto, estamos en una casa, entonces... ¿Coches de policía? Hostia, se está poniendo ya la cosa tensa, ¿no? Este es el famoso sofá que hemos visto en la escena, que era alucinante. Ese es su teléfono. Coge un cuchillo o algo, nena. Te lo digo en serio, ¿eh? 8 llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ay, ya voy. Esto va mal la cosa, ¿eh? Dentro de poco los teléfonos móviles no van a servir de mucho, de luego. Hoy llegaré tarde a casa, no me espere, pide comida para llevar. Nos veo por la mañana, papá. ¿Dónde está? Vale, con el botón de derecho también sirve. De ratón, mejor, porque si tengo que estar dándole la tecla de retroceso cada vez que... ¿Qué tal? Hostia, ¿qué le ha pasado al perro del vecino, tío? Sara, papá, ¿estás bien? ¿Sí? De momento sí, ¿qué pasa? ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba no. a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, ¿por qué? Me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¿Enfermos? De... ¡Oh, tío puta! Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. Jimmy, Jimmy, no te acerques. Jimmy, te lo advierto. ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Coño, ¿qué quieres que le haga? Le dejo que te pegue una caricia, ¿no? Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Joder. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. Hola. ¿Qué tal? Hola, cielo? Tío. Estoy bien. Acojonada un poco. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Sin radio. Sí, por cierto, bien. El doblaje del hermano de Joel es no Claudio Serrano, uno de mis actores de doblaje preferido. El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. La 71. ¿Alguien me quiere explicar por qué la policía va? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada Tommy. En su casa. Ahí pasa algo, ¿eh? Ese coche. ¿Qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. ¿Más? Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Sí, bueno, ¿y el resto del mundo qué tal está? La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes?
Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. ¿Bien en qué sentido? A ver si están bien. ¿Bien jodidos o bien bien, bien del todo? Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Se ve muy bien, pero evidentemente no es... Claro, gráficamente lo vais a notar, lo siento. Pero es que es la manera que se puede ver el gameplay jugado por mí. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno, podríamos volver atrás, ¿eh? ¡Pero qué coño! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Tommy! Mira. ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¡Tommy, muévete! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¡Joder! ¡Gira aquí! ¡Gira! Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Vale, un momentito. Vamos a arriesgar, porque va bastante bien. Vamos a arriesgar metiéndole un poquito más. Porque está en baja, ¿eh? Ah, no, está bien, está en alta, ¿no? Está en media. Ah, vale, que está en media, entonces no está mal. Hay algunas cositas que están bajas, pero está bien, vale. Vale. Lo que está mal es el renderizado, si os fijáis. Y esto creo que era es un intento. En imágenes puede ser que sea. En imagen está en 1280. Vale, que está bloqueado. Este es el equilibrado, el rendimiento. Y esta es calidad. Lo vamos a dejar como estaba, ¿vale? No vamos a tocar nada. Que se ve regulinchi, pero se ve. ¡No podemos pararnos! ¡No aquí puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! Vamos, se ve medio bien, ¿eh? O sea, yo... ¡Cuidado! ¡Es tu hostia! Y yo aquí mientras tanto... intentando mirar cómo se veía, ¿sabes? Vuelve, cariño, vuelve. Vale. Vamos, Joel. Que se vea. Que correr. Dios mío. Y mucho. Defiéndenos. ¡Ah, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! Vamos, Joel, corre. ¡Ay, tengo miedo! ¡Cierra los ojos, cuidado, cariño! ¡Hostia! Tira por aquí, no por paréis. aquí. Yo cómo voy a parar y... ¿Qué te está ardiendo? ¡No mires, Sara! ¡Mírame solo a mí! ¡Me cago en la puta! ¡Por allí! ¡Si no sé ni por dónde ir! ¡Vamos a salir de esta! ¡Te lo prometo! Ya, no, esto es súper dirigido, pero... O corres o corres, ¿eh? Una de dos, Joel. ¡Hostia! ¿Dónde voy? Por aquí. Tira por la esquina. ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Vale, por ahí no. Atrás son demasiados. Y yo, pues menos mal que es tan fácil. Esto lo llevo yo a jugar en difícil y me matan más de 300 veces.
Es que tampoco puedo hacer nada, no tengo armas. No me puedo defender, tío. No estáis mamones riendo de mí mucho en este juego, ¿vale? Hostia, si cada vez que muero vamos a tener que ver esta pantallita. Pff, mal vamos, ¿eh? Bueno, por lo menos me da tiempo de beber agua. Pero sí, aquí sería un buen momento para editar. Este sería un buen juego para aprender a editar. ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! Tira, 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 tira. ¡Hostia! Está muerto. Joder. Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. ¡Entran por la verja! ¡Venga, buscad una salida! ¡Vamos! ¡Pegar un tiro a Zapano! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! ¡Papi! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Va a estar bien! ¡Casi llegamos! Tira. ¡Tú tira, nena! ¡Viene corriendo detrás mía uno! ¡Se están acercando! ¡Papá! Voy todo lo deprisa que puedo, Sara. O sea, a mí no me vayas a presionar encima. Tranquila, cielo. No hay peligro, tranquila. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija, se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No hagan ninguna locura, Joel. Estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, ¿qué? Hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¿Será hijo de puta? Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Vale. Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. Sara. Hostia, la lágrima de la niña, tío. Hostia. No me hagas esto, cielo. No, no. No. No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No, no me hagas esto, Dios. Dios. De muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos Luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad,
Buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Años después. Ya voy. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Temo cuando empecemos con el mundo abierto de The Last of Us, pero de momento empieza rascando, o sea... El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Lo que siempre me ha gustado de este juego es la transacción, o sea, la transición a gameplay, que es súper fluida, aunque el juego rasca. Es que me rasca. Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. ¡Qué putada! Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso, sí. Se ve bien. Pero se nota mucho los rasques, o sea, es como cae. Es que los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. No va a 60 FPS en ningún momento. Va a 58, 46, a 50... Vaya frasazo que ha pegado el juego, ¿no? Hay uno vivo. No. No tengo la infección. Sujetadla. El escáner se equivoca. ¡Hazlo! ¡Por favor! Mira al frente. Vale. La tenemos. Joder. Cállate. Es lo que pasa cuando te escondes en un edificio.
Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. Nos he conseguido papeles buenos. No deberíamos tener problemas. Los han linchado. Fedra. Sí. Por lo que dicen... Ya. Vale, puedes pasar. La identificación. Tenga. ¿A qué han venido? Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Adelante, joder! ¡Se escapan! ¡Refuerzos! ¡Vamos, venga! Al menos los bugs no se ven. El puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circundante inmediatamente. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. ¿Estoy herido? 7, equipar botiquín. Van a cerrar todos los puntos de control. Vale, ya vemos la barra de vida, ya sabemos cómo curar. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. Adorable. Ahora sí va a 60 FPS. En el interior es esa mierda. Aguanta más, los 60 FPS. ¿Cómo es el túnel? Pero este? Por fuera cae. Cae el rendimiento. No hay patrullas. ¿A dónde vais? Barbaridad. A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. Queda todo por aquí. De póker, ¿eh? Ha estado tranquilo. Ni rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. A ver, se puede. Se deja jugar. Lo que pasa es que caen los FPS, tío. Que no es ni medio normal, Buena suerte ahí fuera. Hágase la luz. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Cojamos nuestras cosas. Yo cojo las cosas y veo algo. Es que no veo... Ah, que nuestras cosas están aquí. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. ¿Vale? Poca munición. Pues no la desperdicies. Vale, Texas. Impúlsame. Déjame ver si hay, como suelen decir, algo que lootear.
Normalmente te lo muestra. Sí, ya va. Venga, coge carrerilla. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Vamos. Vale. Manténla ahí, para que yo pueda salir. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía fuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Cae muchísimo los FPS, ¿eh? Es que no va a 60 nunca. Te voy a decir una cosa, la naturaleza se ha adueñado de todo, ¿eh? ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Damas primero. ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. ¿Ese es un villa? ¿O una... una tele, tío? Sí, es un billar. ¿El loot te lo marca de alguna manera en el mapa o tienes que volverte tu loco aquí? Ajá. Vale, sí, el loot sí te lo marca. Tienes que ir a la zona y más o menos te marca dónde hay loot. Ficha de luciérnagas. David Michael Vigil. Por aquí abajo. ¿Pero aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Sí, bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera, esporas.
Esto es mala señal. De ahí esporas. Hay infectados. Y tengo 5 balitas. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Está hacia alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Creo que podríamos pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Por aquí. Sígueme. Calma. ¡Dios! Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Porque tenías 2 varitas al lado, si no, no hago eso yo por ti, chaval. Que lo sepas. No voy a dejar que se convierta, evidentemente. No veo más luz por aquí, por ningún lado, Veo cositas que podrían ser útiles si yo fuese un superviviente, pero ellos no lo consideran útil. Manda cojones, vamos. Como por ejemplo, eso, que no sé lo que es. No sé si es una cinta o qué. Ahí delante. ¿Oís eso? Quedan más. Eso espero. Regresemos a la ciudad. Podría haber dejado algo para mí.
queda con una bala. Busca a ver si hay alguna balita por ahí. Hostia, qué puto asco las cucarachas, tío. ¿Lleno? Tengo el botiquín lleno. Cuatro balas. Aquí las balas suelen escasear mucho. Pero en el nivel de dificultad que te he puesto no deberían de escasear tanto, ¿vale? Deberían de haber suficiente como para poder pasarnos el juego sin ningún tipo de problema. ¿Qué se supone que era? Un bufete de abogados, ¿no? Parece, ¿no? Sí, y agua. Eso es lo que me encanta del exterior. Odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea. ¿Por dónde quieres ir? Esto se ve grande, pero un poco luteable. Por aquí. Cubre la entrada. Ah, entendido. Nueva pedazo de transición a gameplay. A ver, el juego es muy disfrutable, aunque las caídas de FPS son... picado, o sea, el rendimiento muchísimo. Que lo pueden mejorar a lo mejor con algún parchecito. Ya han metido dos y esto sigue yendo igual de mal, o sea. Sacos de cemento. Se ha caído el tablón. Sí, ¿no? Es una lástima, esto. A mí me hubiese gustado disfrutar de este juego. Hazme el favor, ¿quieres? Cuando lo encuentre, te haré el favor. Venga, pásamelo. Claro, hombre. No vayas a hacer tú algo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo.
Ya estamos cerca. La forma de Joel de andar es tan característica en este juego. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejado. Venga. Hombre, recursos, anda la cosa cortita constantemente, ¿eh? Esto... No hay muchos recursos, ¿eh? Aún estando en la dificultad en la que está. Entra por ahí que yo voy a mirar a ver qué hay en este callejón, ¿vale? Porque y si encuentro algo, que no hay nada. Ciérrala. Quedan 2 minutillos y pico. Como veis, los gameplays van a ser cortitos. Pero porque entre las pantallas de carga y demás, pues claro, mucho no vamos a avanzar. Coge esas balas. Las necesitarás. Joder, ya te digo que sí la voy a necesitar. Qué buena vista tienes, Tessa, hija. Recarga la cabeza. No tiene mucha intención de recargar. A lo mejor tengo ya... Jovencito, asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados, ni hombres de Robert, ¿vale? Vale. Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. ¿Todo bien? Venga. Etes, ¿qué tal? He oído que tienes mercancía. ¿Terrans ahora no? No, está bien. Tengo ahora, la cartilla. No, ¿vale? ¿Vale? ¿Puedo hacerlo? No, te pongas así. Oye, ¿cómo puedo ver mi inventario, tío? Lo tocas, lo compras. Tess, ¿cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué pasa contigo, tío? Vuelve a sentarte. Lo siento, Tess, no me di cuenta de que estabais juntos. Venga. Me toca la nariz, chaval. Voy a pasar por aquí, sí o sí. ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntes. ¿Molestia o antiguo amor? Bueno, pues ya llevamos nuestra primera hora. El autoguardado lo ha hecho a los 50 minutos, no puede ser.
En verdad hemos jugado 50 minutos. Para que veáis lo que se pierde. Lo que se pierde en toda la pantalla de carga y toda la gestión de recursos de este juego. Para que tengáis una mínima idea. Y bueno, y que se caen los FPS de una manera increíble. O sea, hay momentos en donde cae a 30, a 40. Pero es lo máximo que puedo hacer porque se vea bien. De verdad que es lo máximo que puedo hacer porque se vea bien. En fin, lo vamos a jugar como se pueda, ¿vale? Lo vamos a jugar como se pueda y por lo menos para que disfrutéis de la historia. Que a mí me encantó la primera vez que lo vi en 2013. Me ha encantado la serie. Y también me ha encantado con la versión que he visto de Play 5. Yo no he visto la versión de PC. Me imagino que no debe de haber muchas diferencias. Pero nunca la he jugado yo y me apetecía jugarlo. Y me apetecía jugarlo para vosotros en el canal, aunque sabía y era consciente de que no se iba a ver muy bien. Muchas gracias a todos por seguirme y hasta otra.